un chamaco que tenían como 15, 16 años por ahí. Él andaba de chofer de la presidencia, cobraba como chofer. Había feria en Simojobel, la fiesta de San Antonio de Padua. Entonces ellos bajaron temprano. Bajaron temprano con elementos de la seguridad pública. Llevaban una camioneta Ford Lobo, color verde, algo así. Ya de regreso, los elementos de la sectorial venían, bueno, venían en la góndola. Y justamente aquí en la curva les empezaron a disparar. No entendemos hasta ahorita el por qué, si los que estaban aquí lo tenían ya preparado, ese plan especialmente para los elementos de la sectorial, o estaban esperando otras personas, o eran asaltantes que los que asaltaban de por sí por este rumbo, no se sabía hasta la fecha no se sabe. Transportista de transporte público mixto ejidal de tramo Simojobel Bochil. Entonces, en aquel entonces agarré unos pasajes, otros pasé a bajar pasajes en Mercedes Isidoro y la otra parte en Las Limas. Ya después de que pasé en Las Limas, pues ya quedé sin pasaje. En ese tramo de Las Limas a donde fue la emboscada de los policías, me topé con otros compañeros del mismo transporte, que me hacían señales con las luces, pero pensando que había un carro por ahí descompuesto en alguna curva de la carretera. Pero cosa que no fue así, sino que ya al llegar a la curva donde fue la emboscada, que como a metros, unos 20, 30 metros antes de llegar, miré la camioneta de la presidencia, que es una Ford Lobo, donde estaba atravesada en la curva. Ya en esos momentos le fui bajando mi velocidad. Entonces, como unos 2, 3 metros antes de llegar en donde estaba la camioneta balaceada, miré mi sobrino, que se llama Rosenberg Gómez, tirado boca abajo. Y al mirar arriba de la camioneta, pues estaban tirados ahí todos los policías ya muertos. Incluso el comandante de la policía estatal, de la municipal, estaba dentro de la cabina, balaceado pues en frente de la cabeza. Cosa que me entró miedo porque venía yo solito, creo que fui la primera persona en que quiso levantar, porque como mi sobrino, miré que estaba boca abajo y herido, pensé que estaba muerto. Entonces ya fue que no me atreví de levantarlo. Lo que hice es que me jalé de ese tramo hasta el bosque. Entonces no había ni un policía municipal ahí en el corredor de la presidencia. Me pasé largo y me fui directamente en la casa de mi cuñada Manuela. Había un regidor ahí, con la combi de la presidencia y un comisariado ejidal en aquel entonces, que era José Pérez Pérez, del ejido Carrizal. Entonces fue que se sorprendieron por lo que les dije, y ya en esos momentos ya la mamá de este muchacho Rosenberg se trasladó al lugar de los hechos. Como lo menciona en su declaración el muchacho que vio a Alberto Patistán, que cuando el muchacho venía por acá, porque así está en su declaración, que venía en esta carretera, venía, entonces Alberto Patistán dice el muchacho, se paró en medio de la carretera, se paró. Alberto no llevaba capucha. Bueno, eso es lo que menciona el muchacho Rosenberg, hijo del expresidente Manuel. Y el ex policía dice otra cosa, que él no vio ni siquiera uno de los que estaban disparando. Entonces, él decía que al momento cuando
cuando les pegaron el primer balazo, ellos se tiraron en la camioneta. Se tiraron y él decía, yo me hice de muerto para que ya no me siguieran tirando más. A mí me consta que no, él no fue. Y a mucha gente le consta, porque en aquel entonces era fiesta de Simón, la fiesta de San Antonio. Antes de que yo me jalara de Simón para el bosque, platiqué con él antes de subirme en la camioneta, media cuadra antes de llegar al parque central de Simón. Entonces ya en ese momento nos dirigimos unas palabras con él. Entonces ya fue que yo le pregunté a dónde iba y él me dijo que iba a una reunión. Ya fue que nos despedimos y él siguió su camino y yo. Alberto Patichán es inocente totalmente esto de lo que, ahora sí que hasta ahorita se encuentra recluso injustamente, preso por lo que, esto ya son venganzas políticas pues. Pues mi nombre es Alberto Patistán Gómez, nací el 19 de abril de 1971 en un pueblo que se llama El Bosque. Tenía yo como de 3, 4 años por ahí, pues mi madre aún así embarazada fue abandonada por mi padre. Entonces, pues ella tuvo que regresar más que nada a regresar con sus papás, con mis abuelitos. Mis abuelitos tenían que mantener 6 de las familias, entre mis tíos y tías, y con los 3 que llegamos, pues éramos 11 por todos, entonces era una cosa, pues una situación muy precaria, ¿no? Me sentí obligado también a involucrarme al trabajo del campo, a saber y a comenzar a manejar el instrumento del campo, y gracias a Dios que con mis abuelos que hoy viven actualmente, él me enseñó entonces a sembrar el café y lo que es también el maíz. ¿Cómo se llama usted, Cristote? Allí, mom. ¿Cómo se llama usted, Cristote? Nieto. Nieto. Mom. Mom. ¿Cómo se llama usted, Cristote? Mucho que le quise, le voy de... Vi la injusticia que también mis abuelitos sufrían, porque mi abuelito lo que hacía para sostenernos a los 11 que vivíamos, pues era el cultivo de café, nada más eso cosechaba y lo que vendía, pues en ese hasta el año tendría que cosechar nuevamente, y con ese poquito que tenía, pues nos mantenía, nos compraba un poquito, nos daba un poco de educación hasta donde pudimos alcanzar. Máquina.
En muchas ocasiones vi también cómo él pues sufrió bastante, mi pobre abuelito. Vi entonces dónde venían sus cafetales o su producto, ¿no? Pues también eran, pues los oprimían, les robaban. Más que mi abuelito no sabía ni leer, ni escribir, ni hablar en español, pero los explotaban en los precios y en todo. Pues soy un presidente de Manuel Gómez Ruiz. Ajun Amtres Kalti y Chapamanesta Adeltas vino a pero que les estimas que alguien sabe lo que el painel o les pasan el chopper a escalar no inteligente lo mucha para ya no hay las chatis con bala lo que estoy jale porque muy no estoy tan pero se ve como hoy campeón en aquel tiempo después dirigir todos un grupo de personas que y ya que mencionó tal tal lucha escucha al de ocho de magisterio y decían a chante justo escalar digno y hoy cobran léxico porque el día que bueno y también te escucharían gente de comisariado entre otros. Un chimbelda hay ligonel y hay cabildos calditos cabildos calditos hay el a las chapas de problema pues la zona fue a muy antes calditos en presidentes y a como este va. Lo que se va a hacer seguro se va a chulo o se va a me toca hacer los cantas que de para que chaps compra chulo que ya antes de chupo antes vinita que diga como una semana cuando dijo que bulas mil que policía te disparta las limas entre sin mover el bosque un regidor de tic de taja chupo manes de un chiste que está antes que el presidente cambió que un chim regidor de tic de tiana de petisanta me se espanta y sí. Pero cuéche, si yo cuéche, jata, o pues no se me pasa, las calles que para que se haya, para que se haya, burlar de policía, que se muere chico, digo, pero nunca la juré esta jor que mi concha estaba verdaderamente. 7 días después, yo me le exacto, cheque con la toca y con caja con tabasco. Estamos aquí frente del mercado, estamos en el bosque, el día 19 de junio del año 2000, Alberto Patistán se encontraba parado en este lugar, estaba esperando transporte para viajar a Huitipán porque trabajaba en un albergue que se llama La Corregidora, entonces Alberto no sabía qué iba a pasar, ¿no? La carretera es la donde pasan está la camioneta está allá arriba, pero como estaba en reparación el puente, entonces no había paso. Entonces los transportistas
que viajan de Bochila, así Mojovel, pues aquí pasaban en la avenida central, ¿no? Entonces Alberto Patistán vino a tomar carro y aquí estaba parado justamente donde está el puente. Ahora, no sé exactamente la hora. Alberto Patistán estaba parado ahí esperando transporte y cuando de repente viene una camioneta y bajan dos, tres personas, lo suben del carro y lo llevan, ¿no? Después declaré que mi hijo, sabía cómo se ve, me simpatizó un, me supuesto que en grupos de esto y el otro, las tal, pues me ayudó, ya en grupo de que hemos nada. Ese te supuesto que te vas a luchar y te ayuda algo así, ¿no? Bueno, es que te vas a arraigar. Bueno, sale, y va y te cuenta, ya hay como un uchka y ahí está otro safari. ¡Alberto Patistán! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! El pueblo se juntó y de inmediato tomamos el ayuntamiento municipal para exigir la libertad del profesor Alberto Patistán. Estando como gobernador del estado, Álvarez Guillén, entonces se mandó una comisión allá en Gobernación para negociar, para que lo liberaran luego al profesor Patistán. Entonces el gobernador del estado, junto con la comisión negociadora, levantaron una minuta de trabajo. Decían la comisión que ya asignaron un abogado para que lo viera de inmediato el caso del profesor Patistán. Pero también el gobierno ponía como condición, está bien, yo asigno el abogado, pero que se levante ya el plantón, porque el presidente va a trabajar. Levantamos el plantón y quedamos ya en espera de los trabajos, de los resultados. Pero este carajo gobierno no hizo nada. Mira, el tipo va a dictar sentencia, una limba, una leal, ya está, con la lupa, la capulicha, pero es un chino. Organizaciones de la voz de la dignidad rebelde. Y luego de esta lucha, la elección va a poner comunidad para pelear, pues. Y así fue como nos organizamos allí. Thank you.
rato te visto con él, pero como le y de ellos unos hábitos tantas para pelear esta persa, pues. Porque yo mucho que la me llevo siempre y vaina, siempre y vaina. Es que es un común que no es necesario que te digan que no es necesario que te digan que te persa. Me chocó que te digan que te digan porque me chocó que una vez hoy hizo más el hábito para que escuche por el que las caminas, la gente está en su cotilé que le ha dicho. El espíritu universal, el chapango de general, tenemos que ir muy bien, más bien, más metas a mal alta que experiencia, pero se cumple. Entonces como chapan de guas entras de una le las chapan poco de calle gente muy chica de budis cans para luchar tan nada y mucho muy unas cosas muy más vino muy chica de una pues las somos que como 14 15 personas las no que tipo acabo de ir el batik sale cotiore busa bajo de este plantón bate ta jamar me uno a no que chupo de cual ni pedazo de una chica y las que mangu de y cate y vámonos, sopan bajo de que chicarte. Y el director chicarte que no me puso la chame chicarte, pero la cosa que te la puso bajo de y te es como de días, meses y hasta el año. Compañero comandante, al delegado Cero Escatic, para lanzar la convocatoria que hay en Buscans para luchar, para adherir Escatic, de las cartas que bueno. Y como entregamos un título de luchar, Guachcala, porque no que me inocente, muy útil, pues por eso las tipos que te de luchar y las pagos de declarar Escatic, adherentes de la otra campaña de Escatic. Director más que nada, pero entonces por teoría pues yo no alcanza un placer más comprar el vino. Entonces por las capas tengo un huelga de 41 días, 41 días las pasco y otras no pensión, me dicen que calada, vale más que me dicen muchas cosas de libertad de dicho. Entonces yo no fui en chino, me siete en chino, pero no importaba por qué. Primero era la libertad y era paso.
nos ya vi mucho que el discurso pione, pero fue tema de mucha bachiri, pues. Eso no importa, chichira, caldo, no importa, me digo a ti muy mal. No importa, ni va a ti brillante, que chichi. La cosa que las chichis te vuelves a hacer, chichar el puto que las escucho con ella, chichita. Cuando igual, algún día, a lo mejor le escucho yo, igual le he hecho cuenta ningún caldo, chichi. La abuelita, porque el primer día es catecúlico. Disculpe, se nos hace pues hoy queremos ver tres patios diferentes. Digo, está en el machete. No, pues patios son los abuelita. Está más, ah, ocha. Bueno, que le dije, pero no, me era todo, me dije, me dije, me dije, vamos, pase, sí. Y hoy te salgo de eso. Y te vas a hacer mucho, mucho, da, que las pases, que se está pasando. Entonces, tú sientas pasando, que las sales. Mala y todo, con muchos vas. Para comenzar, va a dictar y mandar voy a pedir una boca de disculpa o algo. Y cantame a chichirote. Hale mi carro aquí. No tengo que hacer, hale. ¿Qué? Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos los familiares de los 13 presos que hoy están en acción de lucha, que a continuación se menciona. Alberto Patistán Gómez, 60 años de prisión con el número de expediente 126/2000. Rosario Díaz Méndez, 45 años de prisión con el número de expediente 323/2005 y 047/2006. Pedro López Jiménez, a 37 años de prisión con el número de expediente 056/2007. Juan Collazo Jiménez, 37 años de prisión con el número de expediente 056/2007. Alfredo López Jiménez, 27 años con el número de expediente 056/2007. Rosa López Díaz, 27 años con el número de expediente 056/2007. Andrés Núñez Hernández, 14 años de prisión con el número de expediente 095/2002. José Díaz López, 14 años de prisión, con el número de expediente 095/2002. Alejandro Díaz Santis, 30 años de prisión,
con el número de expedientes 162.999. Enrique Gómez Hernández, 25 años de prisión, con el número de expediente 41-2002. Como familiares sufrimos al tener nuestros presos en las cárceles, y ya que somos personas de bajos recursos, la responsabilidad que asumimos como padres, madres e hijos que quedamos solas, ya que no ha sido fácil asimilar nuestra realidad. Hemos sufrido psicológica, emocional y físicamente. Hemos atravesado por este largo proceso de justicia que vivimos, por este mal sistema de gobierno. Gracias. Como vos me llores, que no es no es que Nos vamos en Guasave, cerca de Cefereso número 8, a visitar el Alberto Patistán Profe, que se encontraba en el estado de Chiapas. ¿Cuándo empezó la construcción? Ya que tendrá unos 7 meses, 8 meses, mayo creo. ¿Y que empezó a funcionar cuándo? Pues tendrá 4 meses, 3 meses que... Para adentro es por allá. ¿Mande? Para que pasen las visitas para adentro. Para entrar. Ey. Allá ni tanto pedir permiso en la caseta que está allá. Por aquí. Ah, por aquí es. Ey. Acabo de pasar al interior del Cefereso. Como todos los penales, creo que hay que pasar por ciertas revisiones. Pero en este caso, como es de máxima seguridad, pues se han de imaginar que la revisión es más estricta, ¿verdad? Bueno, al fin de pasar y todo, pude ver a mi papá. A pesar de lo que le pasó y su traslado y todo, me sorprendió el entusiasmo, el ánimo que tiene. Porque al contrario, él me llenó de ánimo, me mandó muchos saludos. Seguiremos lanzando nuestra voz en todos los rincones en este país, en este mundo también. Y muy importante para nosotros que se logre la libertad de Alberto Patistán lo más pronto posible. Gracias. Eso es todo nuestra palabra. Ну, а он говорит, что он не может.
Bueno, cita hanya jadi di Oyoshu, bumi itu alugari kita audisi yang tiga juta cita. El día 19 de junio del año 2000 empezó un proceso histórico que no sabemos cuándo termina. Nosotros como pueblo del bosque, desde el primer día de su detención, nos unimos como pueblo y tomamos el ayuntamiento municipal para exigir la libertad inmediata del profesor Alberto Patricia Gómez. Hace 12 años, empezó el pueblo del bosque a gritar, a manifestarse, y hasta ahora seguimos en pie de lucha, compañeros. Alberto Patillán está en la cárcel. Muchos se preguntarán por qué Alberto está sufriendo en González, Sinaloa. Alberto Patillán lo conocemos porque es originario de la cabecera del bosque y muchos de ustedes, compañeros, lo conocen. Este es el documento, esta es la prueba, este es un delito del profesor Alberto Patillán. Compañeros, Chiquita, Alberto Patillán, la sigue sin un documento. Presidente, escucha a él, porque nadie te tomó el voto a ti como pueblo del bosque. Muy atención a la presidencia, Chaval y Yatabú, entonces representantes de varios comisariados, las dos ahí, Shun, maestro Alberto Patillán, ahí y Yatabú, Senta Yumati. Entonces, el presidente, hay una sala de school. A mi familia, ¿qué te gusta, chica? ¡Maú! ¡Alberto! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Alberto! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Alberto! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Alberto! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Ay, chica! ¡Ajalú! ¡Yo a la chica! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Escucha al despertar Alberto Patistán. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Patistán Gómez es un profesor, es famoso por esto. Un profesor cuando enseña la verdad, enseña que la injusticia tiene que acabar, es un profesor que está al servicio de la mayoría y que por eso se torna obviamente peligroso para las minorías que detienen el poder. Si él está preso a tanto tiempo, a los 12 años, es porque él es muy competente. Porque estaba haciendo un trabajo muy bueno y no un trabajo criminoso. Por eso nosotros del Movimiento Sem Terra, que tanto prezamos la educación, la formación, para que las personas tengan condiciones de tomar sus propias decisiones, invocamos al gobierno mexicano
para que liberte el compañero profesor y que tenga el profesor partisano no como enemigo, pero como orgullo de su país, pelo trabajo que él ha hecho. That we are all with you with our heart and soul. We are feeling the same that your struggle has been repressed by the oppressors of the freedom of the people in this world. We are sending a message that we are with you. We are in solidarity with you. Even if in your family, we'll always try to demonstrate by all means that justice has to be done. People must be equal. People must be free in this land. Él ha liberado del suicidio, compañeros suyos, deprimidos. Es una persona que no, que en donde está da fruto. Y precisamente esto es lo que molesta. Esto es lo que molesta, porque quisieran ver a una persona que ya le imputan todos los crímenes que quieren, le quisieran ver doblada y decir no tengo esperanza. Es una persona íntegra y por lo tanto tiene valores, por lo tanto tiene un interés por la sociedad. De él recibimos continuamente mensajes. En el Armate se convirtió junto con otros en una voz importante de denuncia también de cómo son tratados los compañeros en las prisiones. Otra vez viene la represión y entonces ahora lo separan del espacio donde está su familia, que puede ver por él, una persona enferma, la llevan a un ceferezo, una prisión de alta seguridad, donde sabemos perfectamente cómo se trata a las personas. Y ahora, en esta represión, porque es tortura, lo que está catalogado como tortura, lo que se le ha hecho al compañero ante los derechos humanos, ante los códigos de derechos humanos, el mover a un preso para mandarlo lejos de su familia, para que deje de tener la cercanía de su gente, para en un lugar en donde las posibilidades de atención médica también se reduzcan, eso se llama tortura. Pero nosotros no solamente queremos que vuelva, nosotros estamos pidiendo su excarcelación, estamos pidiendo su liberación, porque el hermano es inocente. Casita donde estamos ahorita es la que dejó mi papá. El negocito que tenemos aquí es para sustentarnos, para mantenernos con el estudio más que nada. Cuando supimos quién era el que puso la demanda y todo eso, pues sí, que obvio que sientes un gran odio, pero poco a poco se ha perdido ese odio, tampoco le guardo rencor ni eso. Pues yo no tengo ningún, y ahorita ya no tengo ningún sentimiento rencoroso ni odio con pues, mis vecinos, ¿eh? Ya lo pasado es pasado y cuenta nueva, como dicen. Por la abuelita la chino en putic,
Tamelel, muy 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 Alberto Patistane. Pero muy 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 Melel muy 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 Alberto Patistán, muy 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 Na Tiklet, li maestro Alberto Patistán Gómez, tayet al abeí, y tayet al que dicta común, chupiantic países, ahora no polsa. Y tajun at al, tiene que tastanta bosque, hermanos. Ta persa tashtal Alberto Patistán, manchuk musanli ahvalile. Compañeros y compañeras, micha pasik tu apoyar Alberto Patistán. ¡Hola! ¿Van a seguir marchando, compañeros y compañeras? ¡Sí! Todo es lucha, y un magno con un tuc, y un también el tec, y un mal que se muere. Porque es que no te lucha con él y un magno, y yo aquí voy a con él, y un último voy a hacer todos los chicos de tique. Con un mes tengo, ¿sí? Con un mes estoy abogado, con un mes tengo de castigarle, y como que tú. Ahí te pasa un chat, y un mes chatelo, y un mes último de ley, pero yo estoy torturas, don, el venes, don. Y hay una mucha agua de gusto, y no sabe de venes, en otras palabras, hay la paso de gusto. Dios no tiene una vocación para mí, de chica, digo. Al tomar el asunto y revisarlo, nosotros consideramos que hay posibilidades de, antes de que salga al sistema interamericano de derechos humanos, ver la posibilidad de agotar la instancia nacional vía el incidente de reconocimiento de inocencia, pero sobre todo la importancia de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que se hace cuando se presenta el incidente es solicitarle a la Corte que reasuma su competencia. Y para solicitar la reasunción, nosotros lo que tenemos que hacer es exponer a la Corte por qué es necesario que resuma la competencia, una competencia originaria que ha sido derivada. Lo que estamos planteando es que, bueno, uno de los principios de interpretación y de aplicación de la ley es lo que se llama principio pro persona, que en esencia es lo que más beneficie
a la persona, la aplicación más menos restrictiva o más amplia posible a favor de la persona. Hay 6 pruebas con las cuales sentencian al profesor. 6 pruebas que técnicamente lo que durante el procedimiento penal utilizaron para sentenciarlo fue lo que se llama prueba circunstancial. Si una de esas pruebas se rompe, pues ya no tiene lógica la prueba circunstancial. Lo que estamos diciendo es que de esas 6 pruebas, 4 pruebas no tienen ya valor o deben dejarse sin efecto, sin valor. El planteamiento que nosotros estamos haciendo a la Corte para establecer el reconocimiento de inocencia puede ser un planteamiento que, si es procedente, va a generar en México un paradigma. Va a haber un antes y un después, nos podemos atrever a eso. E incluso el planteamiento tal cual va a abrir la puerta para la libertad de miles de presos. Entonces, si la Corte se atreve a dar el paso hacia adelante, el asunto de Alberto no solamente pasará a la historia como un asunto de justicia, sino también como un asunto que genera un paradigma, un antes y un después en la administración de justicia. En consecuencia, el asunto se resuelve en el sentido de no reasumir la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora Ministra Sánchez Cordero. Muchas gracias. Aquí nosotros constatamos el día de hoy que la Suprema Corte, en este caso la primera sala, dejó pasar la oportunidad de establecer precedentes valiosos. Realmente nos genera confusión e indignación esta situación. El asunto regresa al primer tribunal colegiado del 20º circuito, con sede en Chiapas, que será finalmente la instancia que se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia del incidente. Quedamos consternados totalmente en el sentido de cómo votaron los ministros Pardo Rebolledo, Cosío Díaz y el ministro Crismena. Consideramos que había elementos suficientes, que el asunto en sí mismo generaba un reto para la Corte para seguir avanzando en la ampliación de los derechos humanos. Sin embargo, bueno, constatamos que la mayoría de los ministros decidió por no reasumir la competencia y la Corte no podrá pronunciarse en ese sentido sobre los planteamientos que nosotros estamos elaborando. Vamos a seguir luchando por la libertad de los ministros no aceptaron en que ellos sean los que reasumen la competencia, que la verdad pues me dejó indignado, porque la verdad es inocente. Creo que es una injusticia que no me hayan aceptado. Yo sé que mi papá es inocente y vamos a hacerlo. Sigue luchando, gracias. Vemos claramente que aquí hay racismo entre los indígenas, y como nosotros queremos ante el público decirles que no dejaremos esta lucha, y que si no votaron a favor, pues ellos ya sabrán, pero nosotros vamos de pie y seguiremos luchando hasta conseguir la libertad de mi papá. Y eso, bueno, corre la cuenta del pueblo del Bosque y de todo el pueblo indígena de Chiapas. ¿Tu nombre, por favor? Héctor Patista. Gracias. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
lo cual entonces, como he dicho con anterioridad, que por esta injusticia yo jamás me callaré y tampoco descansaré hasta encontrar lo que todos anhelamos, en este caso en especial lo que busco yo, la justicia.